Si Marx viviera hoy día y pudiera honestamente apreciar el progreso que ha habido y cómo el sistema de libre emprendimiento individual ha generado la riqueza que, según él, era lo que iba a terminar por liberar a la especie humana. No se olviden ustedes que en el programa de Gotha él dice: fluirán a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva. ¿Quién ha logrado acercarse más a ese ideal? ¿Los marxistas, los socialistas o los que defienden la libertad individual y el mercado? Si Marx estuviera hoy día vivo, y los socialistas en general que lo siguen en esta idea de que vivimos en una sociedad opresiva, él mismo estaría defendiendo el capitalismo. Porque el capitalismo es el sistema que se está acercando al ideal que él prometió. El ideal de una sociedad más igualitaria, con menos clases que antes de la revolución industrial, donde estaba todo predeterminado. Y el ideal de una sociedad donde hay más bienes materiales que pueden terminar generando la libertad humana que a él tanto le preocupó, independiente como la haya definido.